Estos son algunos retazos sobrantes de madera de laurel, la madera que utilicé para fabricar estas cajas que te dejo por aquí. Y creo que utilizaré estos sobrantes para hacer otras cajitas más pequeñas. Esta es la sierra de mesa, esta plataforma está completamente recta y mira esto, escucha. Eso sucede cuando la madera está realmente recta. Una cosa fantástica. Es muy satisfactorio trabajar con madera así de plana. Para pegar las bisagras utilicé este pegamento epóxico. Se mezcla en partes iguales un poquito y lo apliqué. Sí tengo tornillos pequeños, pero son un tanto largos e iban a atravesar el material porque esta madera no es muy gruesa. Necesitaba tornillos muy pequeños como estos y no los tengo ahora mismo. Solo tengo estos otros que son pequeños pero no tanto. Así que decidí pegarlas con este pegamento para no tener que utilizar tornillos. Bien, resulta que una de las bisagras no logró pegarse correctamente utilizando este pegamento, se despegó. Así que lo que voy a hacer es colocar unas tiras en el interior para poder colocar definitivamente los tornillos. Van a ir unas tiras de esta forma para darle un poco más de espesor al interior y poder colocar los tornillos y que estos no atraviesen el material. Thank you.
Ahora lo que estoy haciendo es matar los filos de la caja para que se vea mejor estéticamente y no sea peligroso los bordes. Esto se puede hacer con una navaja de router, el router y una fresa de router, pero en este caso lo estoy haciendo de forma manual, utilizando esta lija y dándole una pequeña inclinación de esta forma, con mucho cuidado. Trato de presionarlo de manera uniforme. Presiono con la izquierda y presiono con la derecha, no de forma exagerada. Y ahí se va generando este pequeño ángulo.